Bienvenidos a vinilo enfermos, hoy os traigo el primer vídeo de una serie que voy a empezar para ir explicando poco a poco en qué consiste la escala goldmine, también llamada goldmine standard o lo que es lo mismo, qué significan todas esas palabras que escuchamos a menudo de mint, near mint, very good mass, todas esas cosas que vemos en discogs y en algunos vídeos de youtube y por supuesto en otras plataformas de compra y venta también, este es un vídeo que me habéis pedido alguna vez ya que haga y la última vez pues me lo pidió un suscriptor hace muy poco y bueno yo la verdad que he visto unos cuantos vídeos en, en canales en inglés que explican esta escala en Vinyl for Losers también tiene un vídeo en el que lo explica yo he decidido hacer mi propia explicación de esta escala y aunque intenté hacerlo en un solo vídeo pues me salió un vídeo eterno aburridísimo y me he aburrido yo mismo de hacer el vídeo, así que lo borré todo, he vuelto a empezar y espero que os sirva, que es lo más importante de este vídeo, que os sea útil y voy a intentar ilustrarlo con ejemplos prácticos. En cada vídeo iré enseñando discos que estén en ese estado concreto del que estamos hablando, así que hoy empezamos con el mejor estado en el que puede estar un disco, que por supuesto es nuevo o como nuevo, lo que se llama Mint. escala Goldman lo que hace es dar a los vendedores pistas para poder evaluar correctamente sus artículos y ofrecer lo que realmente tienen a la venta, ofrecer una descripción más o menos clara del estado de sus discos y a los compradores, sobre todo en plataformas como Discogs, en las que no puedes ver una, una foto del artículo que vas a comprar, sino una foto pues, de archivo de, que ha subido otra persona, pues nos da una idea bastante aproximada de cómo si se usa bien la escala claro de cómo está ese disco que nos están ofreciendo en el portal de Discogs hay un documento que se llama cómo calificar los artículos que os voy a dejar el enlace por allá abajo porque no es fácil de encontrarlo en el propio portal y nos da una idea de cómo debemos utilizar la escala Goldmine sobre todo si somos vendedores cómo interpretar esta escala y cómo ser lo más precisos posibles a la hora de evaluar el, la condición de nuestros discos el estado que tiene tanto el disco como la cubierta. En cada uno de estos vídeos empezaré leyendo este documento para tener la referencia de lo que dice Discox y luego ponemos algún ejemplo. El mejor estado en el que puede estar un disco nos dice esta escala que es MINT, que lo traducen al castellano con como nuevo. Y nos dice eh, absolutamente perfecto en todos los sentidos, ciertamente nunca ha sido usado y puede que esté todavía precintado. Esta calificación debe usarse con sumo cuidado si es que se usa. Y bueno, yo lo que entiendo aquí es que, como nos dice luego en el apartado siguiente, mmm, debe usarse con mucho cuidado, quiere decir que debe usarse mmm, rara vez, sobre todo en discos usados. Hay muchos vendedores que directamente no utilizan este nivel, solo utilizan a partir de Near Mint, que es el, la categoría siguiente, porque consideran que ningún disco usado puede ser perfecto ni puede estar en perfectas condiciones. Dicho esto, a mí me parece bien, porque soy un poco de, de esa forma de pensar. Y vamos a poner algún ejemplo de discos que yo considero que están en estado mint o que podrían estarlo. Voy a dejar un poco también que, que dejéis vuestra opinión. Me encantaría escuchar en los comentarios qué opináis, qué pensáis de cada disco que, de los que voy a enseñar. Y voy a empezar con este, Rosa María, de eh, Camarón de la Isla y Paco de Lucía. En una de esas reediciones remasterizadas que han sacado ahora pues toda la discografía completa de Camarón y este no lo he abierto todavía sé que es una edición coloreada y bueno al ser un disco nuevo que se vende precintado y viene con el precinto según Discogs este disco debería ser mint aquí tenéis un disco nuevo que compré en la tienda y según lo compré en la tienda y llegué a casa me di cuenta que era un picture disc con lo cual lo metí en la caja y pensé lo voy a vender está metido en una caja y no lo he vendido nunca pero ya traía un toque de la tienda, una esquina un poco chafada, con lo cual yo personalmente si alguna vez voy a vender este disco y lo pusiera en Discogs, yo no diría que es un disco mint, diría que el disco es mint, pero la funda near mint, porque ya tiene un golpe aquí que no está nuevo. Ni como nuevo, como nuevo debería estar pues sin imperfecciones en la cubierta. En cambio tengo este y este lo compré pues por las tomas alternativas que trae me parecía muy interesante que trae un segundo LP con la misma, las mismas canciones en el mismo orden pero son todo tomas alternativas de estudio o remezclas diferentes o en alguna meten otros instrumentos y así y bueno pues nunca lo he llegado a desprecintar, pero este sí que está perfecto completamente no tiene un solo golpecito así que este sí que considero que es mint este lo he comprado hace poquito en Amazon y aunque no venía precintado viene en una funda de estas de abrir y cerrar y bueno, aquí tiene las pegatinas originales en esta funda. Pues bueno, yo lo he estado lo voy a conservar en lo estaba metiendo en esta funda y lo voy a conservar así, una funda exterior y el disco venía además en una funda con plástico antiestático, con lo cual se puede decir que tanto la cubierta como el disco están en perfectas condiciones, pero una de las de las condiciones para que el disco esté, se pueda incluir en la categoría de mint es que no se haya reproducido nunca. Dice, ciertamente no se ha reproducido nunca. Pero bueno, yo ya lo he puesto tres veces. Si tuviera que vender este disco, aunque lo haya puesto tres veces y ni se note, ¿qué diríais? ¿Habría que poner que está en estado mint o en estado near mint, que es la siguiente categoría? Y el último es este de Bunny Weiler, que también compré en Amazon hace poco y me llegó con el precinto completamente tenso y la funda casi no. ya se ha quedado más o menos plana. Pero estaba completamente curvada, así, una cosa exagerada. Cuando lo vi dije, uff, ya veremos cómo está el disco. Y el disco, pues mirad. Pues lo voy a poner para que veáis que no son exageraciones mías. Fijaos cómo se mueve el brazo arriba y abajo en cuanto la aguja toca el disco. Lo veis, ¿no? Cómo oscila arriba, abajo, arriba, abajo. Y eso es porque el disco está, obviamente, pues curvado, doblado por la la fuerza que ha ejercido el plástico de, del precinto sobre él y es lo que me temía, así que pedí una devolución, pero la historia no acaba ahí, porque la copia de reemplazo que me han enviado, pues para los que no usáis Amazon, cuando devuelves un artículo antes de tener que antes de que lo hayas llevado tú a correos para la devolución, te suele llegar ya el reemplazo para que no te arrepientas y no pidas que te devuelvan el dinero, pero en este caso creo que es lo que voy a hacer porque aunque está todavía precintado, también viene un poquito no tanto, pero noto estas esquinas levantadas igual que pasaba en el otro. Pero es que además, por la parte de atrás, tiene este pedazo de marca. A ver si consigo que salga. ¿Veis ahí esa raya? Esto es un doblez prácticamente de toda la parte de atrás que llega, fijaos, hasta aquí. Y hay partes en las que no tiene ni la pintura verde ya, se ve blanco completamente. Lo veis, ¿no? En principio, cumple las dos condiciones básicas para ser mint, no se ha desprecintado y no se ha utilizado nunca. Pero creo que es más que evidente que no está el disco nuevo. Y a pesar de que la escala es para unificar criterios, pues ya veis que hay cosas que quedan un poco abiertas a la interpretación. Así que bueno, ya sabéis que podéis dejarme vuestros comentarios ahí abajo. No olvidéis darle al like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal porque pronto llegarán muchos más. ¡Un saludo!